Universidad Javeriana Podcast. ¿Cómo se sienten nuestras niñas, niños y adolescentes hoy en su entorno familiar, en su entorno escolar? ¿Cómo está su salud mental? La Universidad Javeriana ha abierto una nueva maestría en salud mental escolar de las facultades de Medicina y Educación. Y a propósito de esto, queremos conversar sobre cómo los retos que nos presenta hoy el mundo se están reflejando en la salud mental de niñas, niños y adolescentes, para así comprender mejor cómo podemos acompañarles y ayudarles. Soy Daniel Garrido Durán. Para hablar sobre este tema, nos acompañan Elena Marulanda Páez, doctora en psicología, profesora de la Facultad de Educación, y María José Sarmiento, médica psiquiatra con maestría en antropología de la salud y del desarrollo comunitario de la Facultad de Medicina, ambas de la Universidad Javeriana. Bienvenidas, y quisiera iniciar por preguntarles cómo ven ustedes la salud mental de las niñas, niños y adolescentes en nuestro país. Bueno, pues muy buenas tardes, Daniel. Muchas gracias por esta bonita invitación. Buenas tardes a mi compañera María José también y a todas las personas que nos escuchan. Bueno, en este momento la salud mental en general es un tema de mucha preocupación por toda la situación, digamos, de pandemia que ha ocurrido desde hace un año y medio, y que ha tenido a nuestros niños, niñas y adolescentes confinados una buena parte del tiempo en sus casas. Esto ha hecho que pierdan ese espacio muy valioso de la interacción social en la escuela, que es tan importante, que nunca será igual a través de la virtualidad, y pues todo ello ha agudizado diversas trayectorias del desarrollo vinculadas con trastornos del estado de ánimo, trastornos emocionales, de la conducta, de ansiedad y demás, que ya venían siendo de antes una preocupación, pero que con toda esta situación, pues, de la pandemia se han agudizado. Entonces, en este momento, ahora que ya vamos a recuperar como una suerte de normalidad de la pospandemia, se hace muy importante la atención a esa salud mental, y la escuela tiene un rol muy, muy importante en esa tarea. Sí, como decía Elena, yo creo que es importante. Hemos visto todos cómo la salud mental de los niños, niñas y adolescentes se ha visto afectado con todas las situaciones que nos ha llevado la pandemia y cómo la escuela tendrá que enfrentar estas situaciones. Para esto es clave, yo creo, que todos tengamos claro qué es salud mental. Muchas veces pensamos o confundimos la salud mental con enfermedad mental. Y aquí nos referimos principalmente a la salud mental como ese estado de bienestar en el cual cada individuo es consciente de sus propias capacidades que le permitan de una u otra manera afrontar las tensiones normales de la vida y poder hacer contribuciones a la comunidad, en este caso la comunidad escolar. Un niño o un adolescente que tiene alguna dificultad en su salud mental probablemente es un niño que va a tener dificultades en su rendimiento escolar o va a tener problemas para la convivencia. Entonces es importante tener en claro que aunque muchas situaciones se pueden presentar, no necesariamente estas constituyen una enfermedad mental. Y yo creo que eso es muy claro poderlo tener en cuenta, porque el papel de la escuela, si bien va a ser atender estas dificultades, no reemplazará, digamos, de alguna manera toda la parte o toda la atención clínica que derive de aquellos niños, niñas y adolescentes que requieran en algún momento esa atención en salud mental. Sin embargo, los docentes y los orientadores escolares tienen un rol fundamental a la hora de poder identificar cuáles estudiantes pueden estar en riesgo o no de padecer un problema mucho mayor al que pueden presentar en algunas circunstancias. Por ejemplo, un niño que lo vemos hoy en día mucho, los niños pueden estar atravesando situaciones de duelo, que si bien no es una patología mental, si es una, o no es una enfermedad mental, si es una situación que requiere de la atención, ¿no?, y el acompañamiento por parte de los docentes probablemente y de los orientadores escolares. Quería complementar un poco lo que dice María José, porque la salud mental también invita a la escuela a cambiar un poco la idea de que tener una trayectoria diferente del desarrollo, por ejemplo, tener autismo o, por ejemplo, tener discapacidad intelectual o, por ejemplo, tener
como lo decía mi compañera María José, una dificultad en casa por un proceso de duelo y demás, esas son, digamos, como patologías, ¿cierto?, que hacen a los niños inferiores a los que no tienen esas trayectorias. Entonces, un poco también en la salud mental se quiere reivindicar desde el punto de vista educativo el lugar que tiene la diversidad en el aula, el lugar que tenemos todos como personas que podemos pasar por buenos y malos momentos, no siempre estar felices, sonriendo, ¿no?, contentos, sino que nos pueden atravesar muchas emociones, digamos, retos en la escuela, dificultades también, y cómo eso forma parte de nuestra diversidad y cómo la escuela también se acomoda y se prepara para afrontar esa diversidad, ¿no? No con el ánimo de clasificar o encasillar a los niños, sino más bien con el ánimo de llenarlos de recursos para que puedan afrontar su propia trayectoria, ¿no? Sabiendo que los maestros en la escuela pues se ocupan del aprendizaje, se ocupan de ese bienestar también en los ambientes de convivencia de los niños, pero que eso por supuesto no sustituye el trabajo que se hace en el ámbito clínico, pero que existe ese trabajo en el ámbito clínico no le quita una importancia vital al rol del maestro que pasa mucho tiempo con los niños, las niñas, los adolescentes y que tiene una tarea esencial en su desarrollo integral. Bueno, ustedes ya han hablado sobre algunas características de lo que significa la salud mental, también de los retos que están enfrentando hoy, como todas las personas en la sociedad en medio de una pandemia, los niños, las niñas y los adolescentes, temas como el luto, por ejemplo, y de la importancia en la escuela. Quiero que hablemos un poquito, tanto desde la escuela como en el hogar, ¿a qué se están enfrentando hoy en día los cuidadores y los educadores, tanto profesores y docentes como los educadores en el mismo hogar? ¿A qué se están enfrentando hoy en temas de los problemas que enfrentan los jóvenes a partir de la pandemia y que antes no se tenían que enfrentar y para lo cual tal vez no ha habido tampoco una preparación que les permita abordarlo de la mejor manera? ¿Qué ven ustedes que son estos retos que están enfrentando hoy estos educadores, por llamarlos de alguna forma? Pues yo empezaría por decir, digamos, qué enfrentan los estudiantes, ¿no? Fíjate cómo el aislamiento preventivo y todas las cuarentenas, pues nos ponen de presente muchas situaciones que en un comienzo generaron mucha angustia, que prácticamente era una angustia generalizada. Y eso a nivel individual, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la confusión que se generó al inicio de la pandemia con respecto, por ejemplo, a las medidas, era una enfermedad nueva, todo era novedoso para todos, ¿no? Y eso genera mucha, mucha confusión. La información, el manejo que se da de la información es súper clave para poder manejar esos estresores y esa angustia, sobre todo la que se vivió al inicio de la pandemia, pero que todavía la estamos viviendo, ¿no? Mucha incertidumbre con respecto a si continuamos en la virtualidad, si vamos a la alternancia, si volvemos, de pronto volvemos 2 semanas, pero otra vez nos toca regresar a la casa. Todo eso genera demasiada incertidumbre, demasiada inseguridad en los niños y en los adolescentes. Fuera de eso también están viendo situaciones donde se ven bastante frustrados porque tal vez los proyectos de vida, especialmente en los adolescentes, se vieron de una u otra manera truncados por las situaciones relacionadas con la pandemia, ¿no? Por ejemplo, los estudiantes que estaban en último año y que se iban a graduar y pues uno tiene la ilusión, ¿no? Todo el colegio de ese momento que llega al grado y de pronto pues ese grado no fue de la manera como se esperaba, con la ceremonia, con la entrega de los diplomas, sino de pronto pues una ceremonia virtual. Todo eso y pues una cantidad de frustraciones relacionadas con todas esas situaciones, ¿no? También pues el aburrimiento de estar en casa, el estigma de pronto de aquellos que sus familiares han tenido COVID, bueno, todo esto, ¿no? ¿Cómo generar también esas relaciones entre los otros cuando tenemos de por medio un tapabocas, cuando tenemos que tener un distanciamiento social? Y pues digamos que no solamente las situaciones como de los niños o de los adolescentes, sino también las situaciones familiares, ¿no? ¿Qué vino con la pandemia a nivel familiar que también
es un estresor importante, ¿no? Las dificultades económicas o las pérdidas económicas que de pronto pudieron sufrir los padres, el desempleo. Algunos estudiantes también tuvieron que desertar, probablemente por las mismas situaciones económicas o algunos por falta de conectividad o de posibilidad de tener un dispositivo para conectarse a sus clases, estar todos de un momento a otro, estar toda la familia en la casa, pues todo eso genera demasiada incertidumbre, demasiado estrés, demasiada angustia, y eso pues ha llevado a que muchos niños y adolescentes hayan tenido muchas dificultades, por ejemplo, para conciliar el sueño, muchas dificultades también en términos de estar muy irritables, muy inquietos, y con algunos problemas de conducta en ciertas situaciones, digamos, un poco más complicadas. Pero digamos que toda esta situación es algo con lo que se tiene que empezar a trabajar de ahora en adelante, ¿no? Cómo el colegio o cómo las instituciones educativas o el contexto escolar pueden entrar a manejar toda esta ansiedad, todo este estrés, toda esta cantidad de factores que se vinieron de un momento a otro encima. Pues ninguno de nosotros estaba preparado, y mucho menos los niños, niñas y adolescentes, para que de un día a otro la vida y las situaciones como las conocían pues cambiar. Sí, bueno, yo añadiría la cara de los maestros, ¿no? Y de los padres. Yo también siento que esta situación de pandemia pues ha enfrentado a los maestros, a muchos maestros de la educación inicial y de la educación básica, a un trabajo virtual con todos sus estudiantes, que también es una fuente de estrés muy importante, ¿no? Es decir, niños de 4 y 5 años que entraron a la virtualidad muchas horas sin saber los maestros cómo manejar eso, ¿cierto? Cómo enfrentar, con qué estrategias. Las familias empezaron a verse mucho más implicadas en las tareas escolares, ¿no? Entonces, mandar las guías, tomarle foto a las evidencias de lo que hacían los niños. Bueno, todo eso genera, pues, para los maestros una nueva manera de trabajo que llegó como implosivamente, para la que no estaban preparados. Y la angustia que a muchos les genera que sus niños pues se hayan visto afectados, especialmente en los contextos rurales o maestros de la educación distrital, que no tienen niños con la posibilidad de conectarse fácilmente a un computador, que dependen de los datos del celular de la madre cabeza de familia, que no los puede conectar todas las veces, sino por raticos, a pedazos. Entonces, pues los maestros se enfrentan ese reto de volver a recibir esos niños ahora en esta normalidad como temporal, que no sabemos finalmente cómo vaya a ser al cabo de todo. Enfrentan pues esta modalidad de enseñanza donde tienen niños presenciales, pero niños virtuales, ¿no? Tenemos todavía padres con mucho miedo a enviar a sus hijos al aula, que los siguen teniendo en la virtualidad. Y entonces, pues, es, digamos, ese reto del maestro de verse enfrentado a enseñarle a los niños simultáneamente dos maneras de estar en el aula, pues es un reto muy grande que genera mucho estrés. Y yo también pienso mucho en las poblaciones con trayectorias diversas, ¿no? Lo que implica para una persona sorda tener un tapabocas que no le permite la lectura labial del otro, por ejemplo, para comunicarse efectivamente con los oyentes, y todo este esfuerzo que se ha hecho, por ejemplo, para generar tapabocas con materiales transparentes que permitan la lectura labial, pero en nuestro país eso está muy atrás todavía. O todos los retos que enfrenta una persona con autismo, por ejemplo, para quien la interacción social es vital y que ahora pues tiene también limitadas todas las claves faciales por el tapabocas, que no le permite pues leer buena parte de la cara del otro para saber el otro cómo está. Entonces los maestros se enfrentan muchos retos, y por supuesto las familias, que han tenido que implicarse en la educación de una manera muy distinta, también enfrentan un reto muy duro. No solo por todo lo que mencionaba María José de los duelos y las pérdidas y los ajustes, sino porque a los padres también se les ha sumado la tarea de ayudar en la enseñanza, ¿no? Entonces también pienso en niños con aquellas trayectorias diversas, como niños con dificultades en el aprendizaje, un niño con dislexia, con discalculia, y pues enfrentado a hacer la tarea en la casa con su papá porque no puede ir a la escuela y pues su papá no es maestro, no sabe manejar su trayectoria, al profe pueda que no le quede tan fácil mandarle todo el material que quisiera. No es lo mismo ver cómo lees presencialmente que mirar a ver si lo que estás leyendo allá en lo que tú tienes, ¿no? Es como yo estoy pensando que es.
Entonces, todos esos retos siento que se han convertido y son estresores que van a permanecer porque pues nos estamos acostumbrando a esta modalidad de trabajo y pues esta modalidad combinada seguro va a permanecer un tiempo más largo. Combinada quiero decir virtualidad con presencialidad, así que pues muchos retos siguen apareciendo para los profes y también para las familias. Definitivamente son muchos los retos que como sociedad hemos tenido que enfrentar desde la pandemia. Como bien señala Elena, son muchos problemas que se derivan de la misma pandemia, de las mismas condiciones que se dan hoy para educar. Y si precisamente habláramos como de todos esos retos que nos está imponiendo la vida en este momento y si lo viéramos como desde el punto de vista que tal vez las personas que deben transmitirle esa seguridad y esa calma a los niños, niñas y adolescentes, hablemos de cuidadores, por ejemplo, o hablemos de los profesores y educadores, ¿ustedes cómo creen que podemos empezar a desenredar un poco esa madeja de todos los problemas tan complejos que ya señalaba Elena, por mencionar algunos ejemplos, para que estas personas que cuidan a niños, niñas y adolescentes puedan manejar de una forma mejor la incertidumbre y la frustración que se genera por todos los problemas que ya hemos acá elaborado y que precisamente eso pueda pasar a los niños y las niñas? Sí, yo creo que lo primero es que, pues siempre lo hemos dicho, antes de entrar a cuidar a alguien, tenemos que cuidarnos nosotros mismos, ¿no? En la medida que nosotros nos podemos cuidar y podemos, digamos, tener claridad sobre ciertas cosas, podemos entrar a cuidar a los otros. Y yo creo que en este sentido es súper clave toda la atención en salud mental que se pueda hacer de aquellos cuidadores y de los maestros, ¿no? Porque estas, si bien estas son las situaciones que hemos mencionado, suceden con los niños, suceden en todas las familias, ¿no? Y los maestros son aquellos que también están viviendo estas mismas situaciones y muchos también se encuentran pasando por situaciones de duelo, por situaciones económicas difíciles, por muchos ajustes que ha traído la pandemia. Entonces, por un lado, yo creo que ponerle el foco a la salud mental de los maestros y de las maestras es súper importante. ¿Qué recomendaciones, digamos, darles, ¿no? Un poco todo lo que tiene que ver con el cuidado respecto de las emociones, ¿no? El cuidado de las emociones, la importancia, pues todos lo sabemos, la importancia del sueño, la importancia de la alimentación, de la actividad física para la regulación emocional, pero también hay un tema súper clave y es con respecto a la información. Mencionaba ahorita cómo la incertidumbre frente a todas estas situaciones nos generan mucho estrés. Entonces también el consumo, cómo estamos consumiendo esta información que nos está llegando con relación a la pandemia y cómo podemos procesar toda esta información también para podérsela transmitir a los niños, niñas y adolescentes según su edad y su nivel, digamos, de comprensión de las situaciones. Entonces creería que atender esta, digamos, poner el foco en los maestros, en el cuidado de la salud de los maestros y las maestras va a ser o es clave en estos momentos, ¿no? Brindarlos y empoderarlos de una suerte de estrategias y de habilidades que les permitan, digamos, regular sus propias emociones, ser más efectivos en ciertas situaciones, les va a ayudar también para transmitirles esto a sus estudiantes y poder entre todos hacer como esta construcción que queremos del cuidado colectivo de la salud mental en los contextos escolares, por ejemplo. Yo también añadiría la importancia de la formación. Siento que cuando un maestro también conoce de la diversidad de niños que puede haber en su aula, tiene estrategias y herramientas pedagógicas para afrontar en el aula esa diversidad, cuenta con conocimientos sobre todas estas situaciones y se ha formado, pues tiene una ventaja y una ganancia importante para poder estar en esa aula informado y saber también, por ejemplo, reconocer signos de alerta también, reconocer en qué momento y cómo apoyarse con otros colegas, con el servicio de orientación escolar, cómo interactuar con salud. Digamos que toda esa formación es muy clave porque muchas veces los maestros tienen miedo a enfrentarse a situaciones donde en sus aulas
Hay niños diversos, hay niños, por ejemplo, con autismo, con ciertas discapacidades, o niños que están atravesando procesos de duelo y a todos les da mucho miedo porque no saben justamente cómo enfrentarlo, ¿no? Nadie les ha dicho y muchos trabajan a partir del ensayo y el error, pues en ese ejercicio se pueden cometer errores importantes. Entonces, creo que aparte pues del cuidado que mencionó María José, que es clave, también la formación y tal vez también la importancia de que los maestros reconozcan sus limitaciones y puedan trabajar sobre eso para volver las oportunidades es muy importante, ¿no? Hay maestros que tienen por experiencias personales también a veces miedo a enfrentar niños con determinadas trayectorias del desarrollo y también cuando son conscientes del origen de esos miedos, de esas creencias, de esos imaginarios y trabajan sobre eso en buenos procesos formativos, pues todo eso se va decantando y el maestro puede acercarse, digamos, de una manera apropiada a sus niños, no sin dejar de reconocer que hay momentos donde necesita tomar distancia, como todos en distintos momentos de la vida, pero sí muy empoderado para actuar desde el conocimiento, el saber y el cuidado, y no desde el miedo. Quisiera que habláramos un poco sobre lo que mencionaba María José de cómo manejar la información con los niños, niñas y adolescentes. En este momento que hay tanta información, no solo en cantidad, sino también en lo negativa que es la información y pues los problemas reales que estamos viviendo, que no necesariamente porque los ocultemos eso se va a solucionar, sino que son problemas reales que hay que abordar. Pero ¿cómo entonces manejar la información con los niños y las niñas y los jóvenes? Sí, yo creo que eso parte, digamos, de la comprensión que como adultos tenemos de la información. Como tú dices, no es ocultar la información, sino cómo la proceso, ¿sí? Cómo la proceso y también qué cantidad y de dónde, ¿no? La información o el consumo de la información es como cuando, es como si nos estuviéramos alimentando, ¿no? Entonces, pues uno opta por comida de mejor calidad, digamos, en ciertos momentos. ¿Qué es lo que pasa? Estamos consumiendo con el volumen de información y la información nos llega por todas partes. Estamos consumiendo información desde demasiados lugares, ¿no? Redes sociales, televisión, lo que dice el uno, lo que dice el otro, lo que opinan. Y esto genera demasiada confusión, sobre todo cuando esta información no es de fuentes confiables. Y los adolescentes principalmente están expuestos a recibir información de, digamos, de medios digitales o a través de medios digitales o de redes sociales sin que haya un filtro a esa información. Y esto realmente está ocasionando demasiadas dificultades también en términos emocionales porque la información pues nos puede generar mucha angustia, o nos puede generar negativas, por ejemplo, lo estamos viendo ahorita con el tema de las vacunas, cómo existen diversas teorías, ¿no?, para no vacunarse. Entonces, la información es muy importante poderla, digamos, manejar de a poquitos. Digamos, una cosa es como consumir la información todo el tiempo durante el día y otra cuando tenemos momentos del día destinados a consumir esa información. ¿Cómo poder limitar esos momentos en los que consumimos? ¿Por qué? Porque si yo estoy consumiendo noticias, por ejemplo, todo el tiempo, o estoy viendo cosas negativas todo el tiempo, pues al final del día me voy a sentir muy mal, ¿no? Entonces me voy a sentir triste, me voy a sentir frustrado, me voy a tener rabia por las diversas situaciones que suceden. Y esto, pues, digamos, nos sucede a los adultos, pero también a los niños, niñas y adolescentes, ¿no? ¿Cómo toda esta información y cuando no hay un acompañamiento especialmente de esta información, pues esto me va a generar mucha más frustración, mucha más incertidumbre y mucha más ansiedad? Es importante entonces que los adultos puedan consumir, digamos, su información de calidad, por decirlo de alguna manera, de fuentes confiables, y esa información la transmitan según el lenguaje de los niños, porque a veces, digamos, cuando consumimos información, la información está, digamos, orientada a un público adulto por lo general, ¿no? Y a partir de ahí, los niños cuando no comprenden ciertas cosas,
esa información la rellenan con fantasías o con sus propias cosas. Entonces se van creando unos mundos, por decirlo de alguna manera, donde que pueden no ser las realidades, ¿no? Que pueden no ser las realidades. Entonces, el acompañamiento que se hace en ese consumo de la información, la explicación que yo le pueda dar a ese niño, niña y adolescente sobre las situaciones que vivimos, es súper importante para que ellos, digamos, entiendan y comprendan qué está pasando. Como digo, tiene que ser adecuado al lenguaje, ¿no? Según la edad del niño, pues tendré que adecuar esa información al lenguaje que sea comprensible para él. Y poder entrar, por ejemplo, con los adolescentes a discutir tal vez ciertas cosas que puedan ellos estar consumiendo información y que sea clave poderla discutir con ellos para que tengan una comprensión, digamos, una buena comprensión de esa información, ¿no? Y también, como decía ahorita, limitar un poco los tiempos de ese consumo de esa información. Sí, yo también diría que en ese marco que menciona María José es muy importante también que si los adultos consumen información de calidad, a los niños no solamente se les baje la información en un lenguaje comprensible y adecuado para lo que pueden saber y pueden entender, sino también siempre con la verdad y con mucha honestidad, ¿no? Muchas veces los adultos en el afán de suplir las respuestas de los niños inventan cosas y eso pues es muy perjudicial también, ¿no? Como que un niño pregunte que si el COVID es mortal y entonces a una mamá le dé mucho susto y le diga que no, que eso no es grave, que no pasa nada, en su afán de protegerlo y de cuidarlo, ¿no? Entonces es muy importante que los adultos también aprendamos con los niños, especialmente con esa información sensible y delicada, a decir siempre la verdad en los términos en los que los niños lo puedan comprender y también a decir que no sabemos, ¿no? No está mal no saber y compartir también en estos tiempos de incertidumbre, pues que hay cosas que no conocemos, que no sabemos, pero que juntos podemos buscar. Y siento que también en términos de los adolescentes no solo es muy importante limitar esos tiempos de consumo, sino también mirar, ¿no?, el valor que esa información y esas redes están teniendo, ¿no? Muchos adolescentes ahora, antes de la pandemia, estaban muy solos, sin comunicación, sin buenas vinculaciones, muy pegados a las redes y ahora, pues con toda esta situación, eso ha incrementado mucho y muchos pues hacen depender sus vidas de los likes del Facebook, del comentario que les ponen en una foto en Instagram. Entonces es muy importante revisar esas vinculaciones para potenciarlas también, ¿no? Para que ahora que están pudiendo volver a encontrarse, se recupere también ese espacio de interacción social cara a cara, para que los padres se acerquen mucho más a ese acompañamiento con sus hijos, porque eso es clave para que las redes tengan esa función un poco de acompañar, de dar información, pero pues con restricciones y sabiendo pues que eso ni nos define ni ahí se acumula, diríamos, toda la posibilidad de nuestra interacción social, sino que eso es mucho más amplio y hay otras maneras también de estar con los otros. Quiero preguntarles por la visión de futuro que tienen los jóvenes y las jóvenes hoy en día. Es una generación que crece enfrentándose a un panorama que por primera vez nos enfrentamos los humanos y que es todo el tema del cambio climático que estamos enfrentando, que cada vez son más claras las señales de lo que estamos viviendo y cada vez hay más alertas sobre lo que se viene. ¿Cómo ven ustedes que son estas miradas de futuro de los jóvenes y las jóvenes en este mundo que están creciendo? Bueno, pues yo pensaría que están un poco angustiados. Yo siento que toda la situación que estamos viviendo los tiene angustiados, los tiene como a la expectativa, ¿no? Lo veíamos sin ir más lejos en toda la situación que se vivió en el paro nacional antes de las vacaciones de mitad de año y como muchos pues estaban también saliendo a luchar y a pelear por cambios significativos en muchos de los derechos que los convocan. Yo lo siento como entre esa angustia de lo que va a pasar, entre esa necesidad de lucha y de como reposicionamiento de sus voces. Pero una cosa que en medio de todo rescato mucho es que siento una juventud, por lo menos en lo que toca a nuestro país, una juventud con ganas de luchar y de cambiar, ¿no? Me parece muy positivo todo lo que se vivió, por ejemplo, en las movilizaciones de nuestros estudiantes,
que no dieron su brazo a torcer en expresar y poner su voz y en hacerse escuchar. Y me parece eso maravilloso porque pues eso es lo que necesitamos, una juventud proactiva, con ganas de intentar cambiar esta realidad que sin duda en cuanto al cuidado del planeta pues no vamos por donde debería ser. Y también otros cambios importantes, ¿no? Sus posibilidades de trabajo, de derecho a la educación, que tenemos que seguir reflexionando y que tenemos que escuchar de su parte. Pero pues lo siento como entre esas emociones muy fuertes y pues nada, siento que es el momento de acompañarlos, de escucharlos, de alentar su voz y de mirar todas sus iniciativas que son muchas y muy poderosas para, pues, para que recuperen en parte lo que toda esta situación les ha traído, pero también pues esa voz que vienen a darnos de cosas que no vinieron con la pandemia, que son anteriores y que sí requieren pues un cambio y una visión distinta. Sí, yo complementaría también, digamos, ellos vienen también de una idea muy desesperanzadora, ¿no? Digamos, de una situación donde pues se vivía como una desesperanza generalizada con todas las situaciones que hemos vivido en el país en los últimos años y que la generación inmediatamente anterior, digamos, estaba como transmitiendo un poco esa sensación de desesperanza, ¿no? Como de pocas posibilidades, como de todo está cambiando y las cosas en vez de mejorar empeoran. Y situaciones así donde ellos, pues como dice Elena, se pararon y empezaron a poner su voz y a generar o a querer generar esos cambios para que la situación no llegue a ese punto, digamos, donde en algún momento todos pensamos vamos a llegar y esto pues, ¿no? Como que esa sensación desesperanzadora un poco generalizada. Y lo otro que también es importante con relación a los proyectos de vida de los adolescentes es que viven en un mundo muy exigente desde muchos puntos de vista, ¿no? Lo hablábamos ahora también, las mismas redes sociales los ponen en un nivel donde ellos tienen que exigirse demasiado, ¿no? Donde la sociedad de alguna manera les exige cumplir con ciertas cosas, cumplir con ciertos parámetros, entonces también está un poco ese miedo y esa ansiedad frente a llenar esas expectativas y esas demandas que pueden venir en esa exigencia de la sociedad, ¿no? Y parte de esto que también es, bueno, es, digamos, por ejemplo, desde el punto de vista del aspecto físico, por ejemplo, ¿no? El aspecto físico, de cómo también empiezan a cambiar los proyectos laborales, cómo empiezan a cambiar también los proyectos en términos de educación, ¿no? Cómo se abre un mundo donde hay un montón de posibilidades, pero que son un montón de posibilidades que exigen por parte de ellos muchas cosas, ¿no? Y donde algunos pueden en algún momento sentirse que no cumplen con esas expectativas o que no pueden cumplir con esa exigencia que se ha planteado un poco desde la sociedad y desde lo que estamos viviendo. Entonces, creo que los adolescentes en este momento se debaten entre muchas cosas, ¿no? Por un lado, como esta lucha por poner su voz y por exigir ciertas cosas, pero al mismo tiempo entre ellos unas demandas y unas exigencias muy importantes que los angustian terriblemente, ¿no? Pero que al mismo tiempo esa angustia pues puede ser un motor para generar los cambios y para lograr los proyectos de vida que se propongan. Quisiera que hablaran un poco, nos contaran sobre esta nueva maestría de salud mental escolar de la Facultad de Educación y Medicina de la Universidad Javeriana. Bueno, pues esta es una maestría que construimos entre las dos facultades. Es una maestría que va dirigida específicamente a maestros, a directivos docentes, a rectores, a coordinadores, diríamos a todo el staff de personas que configuran las comunidades educativas escolares. Es una maestría en la que van a poder llenarse de herramientas para conocer y comprender todas las diversas trayectorias del desarrollo que pueden transitar en las aulas, donde van a aprender sobre ese cuidado de la salud mental en niños, en adolescentes, en los propios maestros, donde se van a actualizar en temas de política pública que ayude y contribuya a la construcción de la salud mental en la escuela. Van a también a reconocer los límites entre su quehacer y las interacciones que pueden establecer con el sector salud para desmitificar un poco esa idea que se decía antes de que la salud mental no la hacen solamente los profesionales de la salud y no solamente cuando
no estamos bien, sino que es también una acción preventiva para que, digamos, cuidemos nuestro bienestar y el bienestar de los que nos rodean para estar bien con nuestras dificultades y nuestras diferencias y nuestra diversidad en el espacio escolar. Entonces es una maestría muy, muy nutrida, muy interesante, que va a tener profesores de ambas facultades y que va a empezar el primer semestre del próximo año, ya prontamente a través de la página web de la Facultad de Educación se estarán publicando los requisitos de admisión, los horarios de entrevistas, para que todos aquellos del sector educativo que sientan que pueden beneficiarse de esta formación, que está muy cariñosamente pensada, como digo, para todos los profesionales que trabajan en el ámbito de la educación, pues puedan inscribirse y acompañarnos en este viaje. Contarles un poquito también que la maestría surge de pues el trabajo y la trayectoria tanto de la Facultad de Educación como de la Facultad de Medicina en todo lo que tiene que ver con la salud mental escolar. Principalmente ya hemos participado o se han graduado casi 2.000 maestros y maestras en todo el territorio nacional en un diplomado de salud mental escolar que venimos, digamos, dictando, impartiendo desde hace ya varios años las dos facultades y que ha sido como nuestro pilar, como nuestra primera piedra para esta maestría, ¿no? La maestría surge un poco de la inquietud de las personas que han participado en este diplomado de querer ahondar en estas temáticas y por eso las dos facultades pensamos en hacer un programa de maestría en salud mental escolar para que esta pueda llegar pues a todos los docentes, orientadores escolares y directivos docentes a nivel nacional y que esto pueda multiplicarse en los colegios porque, como comentábamos anteriormente, en ciertos lugares y sobre todo en algunas zonas rurales es importante que los maestros tengan estos conocimientos para poder identificar a aquellos estudiantes que puedan estar en riesgo y puedan intervenir en algunos momentos porque desafortunadamente no contamos en ciertos municipios con una atención en salud mental que pueda estar a la mano. Entonces serán ellos quienes puedan brindar esta primera atención o esta primera intervención en estas situaciones de salud mental que ayuden para que los niños, niñas y adolescentes puedan tener un bienestar emocional y mental que les ayude para lograr con éxito todos sus proyectos de vida. La última pregunta que me gustaría hacerles es ¿cuál es el mensaje que ustedes le enviarían primero a los padres y madres de los niños, niñas y jóvenes que nos escuchen, pero también a los docentes e incluso a los mismos jóvenes que nos están escuchando? Porque ya hemos dicho de lo difícil que está la situación actualmente, pero también de la esperanza que se desprende de la resiliencia de los jóvenes. ¿Cuál es ese último mensaje que ustedes les enviarían? Bueno, yo les diría que no le tengamos miedo a la tormenta, sino que más bien trabajemos por construir unas buenas raíces, ¿no? Le tenemos miedo a la tormenta cuando nuestras raíces no son unas raíces fuertes, no son unas raíces, digamos, poderosas, ¿no? En la medida que nosotros podemos construir y tener todos los recursos que nos permitan sobrellevar los malos tiempos, pues vamos a salir adelante. Y nosotros los colombianos creo que somos un pueblo bastante resiliente. Hemos vivido muchas dificultades y muchas cosas durante mucho tiempo. Y digamos que necesitamos y podemos, y lo hemos hecho, salir adelante con todo. Entonces no le tengamos miedo a la tormenta, no le tengamos miedo a los cambios y a las dificultades. Trabajemos por construir y tener unas raíces bien fuertes y ahí la saldremos adelante. Bueno, yo les diría a todos en general que saquemos provecho de lo que toda esta situación nos ha enseñado. Creo que ha sido un espacio en medio de todas las dificultades para volvernos hacia el otro, para entender la importancia del cuidado mutuo y para entender la relevancia del impacto de nuestras vidas en las vidas de los otros. Entonces, siento que podemos extrapolar esa enseñanza al cuidado emocional también, ¿no? Y al aprender a estar más
con los otros y rescatar de pronto todos esos vínculos que antes de la pandemia, la velocidad del mundo, de las redes, de todos esos procesos, pues nos había consumido, y siento que es un momento para parar, para que nos veamos y nos reconozcamos, ¿no? Entonces, a los jóvenes que sigan luchando y que también no pierdan la esperanza, a los padres, cuidadores y a los maestros decirles que lo están haciendo bien, que no es una cuestión fácil y que sigan luchando por encontrar las vías para reconstruir esos vínculos y para fortalecer esos vínculos y pues construir esas relaciones con nuestros niños, niñas y adolescentes muy fuertes para que, como dice María José, sus raíces también sean suficientemente poderosas para que en otro momento de dificultad, que no harán seguramente, se verán pues en el futuro de otras formas, puedan tener herramientas suficientes para afrontarlos con todo lo que eso supone. Bueno, pues a Elena Marulanda Páez, doctora en psicología y profesora de la Facultad de Educación de la Universidad Javeriana, y a María José Sarmiento, médica psiquiatra con maestría en antropología de la salud y el desarrollo comunitario, también de la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana, muchas gracias por haber estado en este espacio. Muchas gracias a ti, Daniel, por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Encuéntranos en todas las redes sociales como @unijaveriana.